Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un videíto que me han estado pidiendo bastante aquí en el canal. Es sobre cómo pagar la tenencia aquí en la Ciudad de México. Este video lo hago principalmente por tres razones. Una es porque hay personas que no tenían carro, no tenían moto y pues no tienen ni idea de dónde ir a hacer el trámite o de dónde ir a pagar o dónde pagar o cómo hacerlo. Y pues con este video pretendo ayudarles a realizar su pago de tenencia. Número 2, también para evitar lo de los gestores vehiculares. Ya ven que los gestores vehiculares te cobran el doble o el triple de lo que cuesta el trámite real. Que si el trámite, no sé, está en 200 pesos, pues ya tú le estarías pagando 600 pesos por un trámite tan sencillo que es tan sencillo que tú lo puedes hacer. Y además, a través de la computadora, no tienes que ir más que a pagar y listo. Y otro motivo, no menos importante por supuesto, es porque me enteré de un brother que compró su auto, compró su vehículo, su moto, y resulta que a la hora de hacer el papeleo, el intercambio de documentos para firmar la compra del auto, pues les dieron sus tenencias pagadas y todo. Entonces, el tiempo después quiere emplacar el auto a su nombre. Y cuando resulta que entra al sistema, a través de la computadora, le lanzan el mensaje de que pues debe tenencias. Y él, pues sorprendido, me dice: pues es que bro, ¿cómo debo tenencias si me dieron tickets de que estaban pagadas esas tenencias? Entonces, como recomendación, tú, si vas a comprar un vehículo, ya sea moto, auto, se lo vayas a comprar a tu primo, a tu amigo, se lo vayas a comprar a quien se lo vayas a comprar, revisa que las tenencias estén pagadas. Sea de confianza o no, a la persona a quien le vas a comprar el vehículo, revisa siempre las tenencias. Para que no te suceda lo mismo que le pasó a este bro, ¿no? Entonces, pues sin más que agregar, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Ya le hice el Facebook, la página de Facebook aquí al canal. También síganme en Instagram, en TikTok y suscríbanse al canal. Denle like al video. Y si tú conoces a alguien que está en esta misma situación de que no tiene ni idea de dónde ir a pagar su tenencia, pues mándale este videito para que sepa qué hacer. Y pues los invito a que me sigan también en la página de Facebook que está recién abiertita. Y nos vemos en el siguiente video. Buenas rutas. Bueno, pues ahora entramos a nuestro buscador en Google. Escribimos tenencia CDMX y vamos a entrar al segundo link que nos aparece. Este que está aquí. Este que se marca. Ahí vamos a entrar. Le picamos. Y nos va a mandar a la página de finanzas. Le voy a picar aquí en los tres puntos que están del lado superior derecho de la pantalla para que ponerle en sitio de escritorio. Todo con la intención de que se vea lo más parecido posible a lo que sale en una laptop o en una PC para que pues no estés tan desubicado, ¿no? Con lo que te aparece a ti en tu pantalla. Entonces deslizamos hacia abajo y aquí en el icono donde nos aparece este carrito solo, el primero de la derecha, el primerito de la derecha que está al lado de las casitas, es el que vamos a seleccionar. Ahí dice tenencia y aquí le picamos. Nos va a mandar a esta página. Una vez que estemos aquí en esta pestaña o en esta página, vamos a introducir la placa. Incluso ahí dice introduce tu placa. Entonces introducimos nuestra placa. Yo voy a cubrir aquí mi información por obvias razones y le damos aquí en no soy un bot. Picamos ahí y le damos en consultar. Esperamos a que cargue la página. Siempre tarda. Y nos va a mandar a esta siguiente
pestaña o página, ventana, donde aparecen todos los datos de nuestro vehículo, ya sea moto o ya sea auto. Aparece la clave vehicular, el valor de nuestra factura, la fecha de facturación, la tenencia, el cálculo de tenencia y el subsidio de la tenencia también. Y pues lo que tenemos que pagar por ella básicamente. Entonces, nosotros les damos aquí en descargar formato de pago. Aquí abajo en la parte inferior. Y nos va a mandar, disculpen, y nos va a mandar a descargar el PDF. Nosotros lo vamos a descargar en lector de PDF. Y pues este es el formatito con el que tienes que ir a pagar tu tenencia. Entonces hay que, una vez que lo descargamos, hay que ir a imprimirlo y con él ir a pagar. Se puede pagar básicamente en cualquier lado. Casi en todos los bancos aceptan este pago, en tiendas de autoservicio, Oxxos y me parece que también farmacias del ahorro. En la descripción del video les voy a dejar los lugares donde pueden ir a pagar este trámite. No es difícil hacer este trámite, este pago, pero pues también muchos no saben hacerlo y con la intención de ayudarlos es por la que hago este video. Bueno amigos, y pues ya fui a pagar, revisen que sus recibos estén sellados y a este recibo, al ticket que les dan, deben de sacarle una copia para que como estos recibos se borran con el tiempo, pues ustedes ya tendrán en la copia certificación de que han pagado su tenencia. Recuerden revisar las tenencias aunque ya les hayan, aunque les den tickets, revisen sus tenencias porque luego no están pagadas y son tickets falsos. Suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima. Buenas rutas.